Gótica, Scratch y App Inventor fue el primer acercamiento de las niñas hacia los conceptos básicos del lenguaje de programación a través de los talleres demostrativos que realizó el Intel Uni. Alumnas de las instituciones educativas del Distrito de Independencia aprendieron más acerca de la ciencia y tecnología mediante el evento Nosotras y la Tecnología 2016. Pues es una experiencia muy bonita, muy encantadora, porque nos ayuda a nosotros motivarnos y seguir en nuestra carrera futura. Poder ver que nosotros, siendo mujeres, no significa que somos menos a lo masculino, sino que nosotros también podemos y podemos salir adelante en nuestro país. Como parte de la celebración, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, organismo de las Naciones Unidas, invita y alienta a organizar eventos locales o nacionales por el Día Internacional de las Niñas en las TICs, dirigida a estudiantes de niveles secundario con el fin de incentivar carreras relacionadas a las TIC. La respuesta es muy, muy acogedora, las alumnas muy asequibles a todo ese trabajo, entusiastas por querer conocer más sobre la tecnología, la robótica, lo que son las TICs, y de repente por ahí podamos tener algunas ingenieras, ¿no? Parece una excelente proyección hacia la juventud para que despierte vocaciones en el campo de ingeniería. Estoy muy reconocido por la presencia de ustedes. La mujer está tomando un auge tremendo y ellas son el soporte actualmente de la sociedad. Más de 100 niñas, estudiantes de las instituciones educativas de Independencia e Inca Garcilaso de la Vega, de manera lúdica conocieron de robótica, Scratch, App Inventor y asimismo fueron incentivadas a llevar estudios superiores de ingeniería. Aparte de que es un taller educativo, es la mejor manera y tiene una gran importancia para que nos enseñe mejor a las mujeres que debemos de superarnos y alcanzar unas mejores metas. Se le agradece mucho a la INICTEL que nos apoye a nosotras y nos capacite para nosotras poder tener unos estudios superiores en la uni y poder seguir avanzando en nuestras metas. Vamos a mostrar y vamos a compartir una serie de eventos, una serie de experiencias que involucran no solamente a las niñas y mujeres en las TICs, ¿no? En las tecnologías de información y comunicación, sino fundamentalmente a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que son realmente el motor del desarrollo tecnológico de un país y de una región. El avance de las mujeres hasta superar absolutamente la discriminación de las relaciones víctimas por las altas costumbres y tradiciones. Nosotras y la tecnología genera conciencia a las mujeres de la importancia de seguir carreras relacionadas a las TICs, promoviendo su desarrollo y brindando herramientas para mejorar su calidad de vida. ¡Que viva las TICs! ¡Que viva la ingeniería!